maratón que busca frenar la mendicidad y el trabajo infantil en zonas vulnerables de la ciudad de Bogotá. El operativo desplegado por diferentes instituciones busca encontrar y rescatar a los niños que pudieran estar siendo víctimas de explotación laboral y utilizados para mendigar, especialmente en horas de la noche y la madrugada. No puede ser que las personas vayan a un servicio social y tengan que hacerlo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No, el Estado Social de Derecho es llegar hasta el territorio, llegar a restablecer derechos donde está el problema y no esperar a que hagan una fila y un radicado a ver si algún día los atienden. En la jornada de este martes, 200 menores fueron atendidos y censados, donde a sus padres se les brindó incluso ofertas para que se vinculen a programas de empleo, educación y ayudas humanitarias. Los padres tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejar a los niños, por muchos motivos, porque desconocen los servicios, porque son familias migrantes también que tienen dificultades, les da miedo también ir a que de pronto haya una situación difícil en ese acercamiento, entonces esto nos permite ganar confianza, pero también niños que tienen que trabajar, porque los padres están en situación muy complicada o también hay un tema de restablecimiento de derechos donde los padres los han abandonado por uno u otro motivo y tenemos que entrar a proteger. Nos están ofreciendo un jardín, nos están ofreciendo una ayuda mensual de un bono pues mensual y pues me parece que está bien. ¿Es fácil acceder a esas ayudas o qué les toca hacer para ustedes acceder a esas ayudas y que sean beneficiados tanto ustedes como Mopilos como los niños? Bueno, ahora no nos están pidiendo tantos documentos. Por ahora lo que nos piden son los documentos de los niños, solo eso. Tres niños fueron rescatados y dejados bajo protección del ICBF. Un menor de 12 años en Ciudad Bolívar fue detectado en condición de abandono y deambulando en vía pública. El otro caso, dos niños menores de 5 años en la localidad de Engativá fueron rescatados por convivir en un ambiente precario en materia de salubridad y rodeados de consumo de estupefacientes por parte de sus padres. Restablecimiento de derechos significa rescatar al niño o la niña, ponerlo a disposición de las autoridades de familia, en este caso el Instituto de Bienestar Familiar, y se inicia un proceso de contenido administrativo sancionatorio que puede terminar también en un corte judicial. En medio de las labores se ayudó incluso a madres venezolanas a regularizar su situación en el país y también a tramitar cupos para jardines infantiles. Es fuerte porque mi bebé está recién, son 5 meses, entonces es fuerte dejarla sola porque ella todavía tiene pecho, entonces trabajo es fuerte porque no hay mucho trabajo y por las condiciones que yo tengo, que no tengo documentos, solamente la cédula venezolana y acá un trabajo piden documento que siete, entonces tengo pedir la cita pero me la dan para el año que viene. Las niñas, niños y adolescentes identificados en riesgo de vulneración de derechos serán referenciados a los servicios distritales, tanto públicos como privados.